Bienvenidos a Tube Radio, la estación de radio dedicada a la cultura pop. Transmitiendo desde México a toda Latinoamérica y los países de habla hispana. Estas son las noticias que debes conocer. Si no has visto este video de noticias, utilice el link que aparece en pantalla. Ya todos conocemos el incidente que ocurrió entre Will Smith y Chris Rock, así que no tiene caso que lo repitamos una y otra vez. Así que ahora solamente les diré que hay nueva información sobre el caso, que revela que Chris Rock no sabía sobre la alopecia que sufre Jada Pinkett, cuando menos así lo asegura su hermano. Kenny Rock le dijo a Los Angeles Times que si su hermano hubiera sabido que ella tenía alopecia, él no hubiera hecho un chiste sobre eso. Pero él no lo sabía. Así que cuando dijo que se trataba de un chiste sobre G.I. Jane, decía la verdad. Por cierto, el hermano de Chris no acepta las disculpas de Will Smith, porque no cree que éstas sean genuinas, y asegura que su agente fue quien le pidió que se disculpara, y él está seguro que no nació de él. Sin duda alguna, como dicen muchos fans, este tema tiene muchos matices, y no todo es simplemente bueno o malo. Y es obvio que muchas personas cercanas a los involucrados tienen puntos de vista distintos respecto a lo que pasó. Pero lo que sí tenemos que resaltar es que Chris Rock no ha aceptado públicamente las disculpas de Will Smith. Recordemos que la Academia va a dar a conocer las sanciones impuestas a Smith el próximo 18 de abril. Ahora brinquemos a otra polémica. Acaban de anunciar que el juicio de Johnny Depp y Amber Heard va a ser televisado. Recordemos que el próximo 11 de abril van a volver a verse las caras en los tribunales, porque Depp la demandó por difamación en los Estados Unidos por la columna que ella publicó en el Washington Post. Y aunque ella no menciona directamente su nombre, Depp pide una compensación de 50 millones y afirma que la maltratadora es ella. A su vez, Amber lo contrademandó por el doble de dinero. El juicio será tan importante en términos mediáticos que será transmitido por la televisión de Court TV, o sea, la televisión de la corte. A continuación te voy a leer el comunicado del jefe de la cadena donde explica por qué la decisión de transmitirlo. Así que a continuación cito sus palabras. Los casos judiciales que son tan notorios como este a menudo crean mucho ruido y puede ser difícil para los espectadores superar estas distracciones y hacerse una imagen clara de los hechos. Pero ahí es donde entramos nosotros. Court TV será la verdadera fuente imparcial e intermedia de este juicio a medida de que se desarrolla. No olvidemos que a través de este juicio vamos a ver todas las pruebas como audios, fotos, videos y mensajes y también conversaciones entre Johnny y Amber. Por lo pronto sé que Jason Momoa, James Wan, James Franco, Elon Musk, Ellen Barkin y Paul Bettany están convocados a declarar en favor de Amber. Este último es muy importante porque supuestamente intercambió mensajes con Depp en los que él proponía quemar viva a Heard y después mantener relaciones con su cadáver quemado. Y también se van a leer mensajes enviados a J.K. Rowling y Jack White. Y también va a haber otras celebridades que van a testificar a favor de Johnny Depp. Y tampoco podemos olvidar que Discovery está preparando un documental para narrar toda la historia que se va a llamar Johnny vs. Amber. Cambiando de tema, se anuncia que HBO Max está trabajando en dos series spin-off del universo cinematográfico de Sherlock Holmes. Por el momento sabemos que Robert Downey Jr. va a trabajar como productor de ambos proyectos. Por ahora no está claro si él va a regresar como Sherlock. Por el momento no hay detalles sobre los personajes que van a salir en estas series o si estos spin-off van a tener conexiones con las películas. Sin embargo, recuerdo que los Downey hablaron por primera vez de la creación de estos programas derivados en el 2020, así que tampoco sabemos en qué etapa de desarrollo se encuentran. El regreso de Robert Downey Jr. a esta saga de Sherlock Holmes no es el retorno que los fans esperaban, pero su regreso a este universo sí es una gran noticia para HBO Max, porque su presencia no solamente aporta más peso a los proyectos, sino que también abre la puerta a que repita su papel, aunque solamente aparezca en forma de cameos. Obviamente, con el anuncio de los dos spin-off, muchos fans sienten curiosidad por lo que va a pasar con Sherlock Holmes 3, pues el Hollywood Reporter brinda una breve actualización sobre la trilogía y revela que el proyecto todavía está en suspenso. El informe simplemente afirma que la tercera película de la franquicia estaba en desarrollo, pero que nunca pasó de esa etapa. Fuera de eso, no hay más actualizaciones sobre la película, pero se especula que si las series son un éxito, posiblemente continúen con la tercera entrega. Como saben, ya queda menos para Jurassic World Dominion, el cierre de la nueva trilogía de esta franquicia, que por cierto, tiene muy emocionados a los fans de esta saga porque es el primer crossover entre los personajes de la película original y la nueva generación. Recordemos que esta nueva entrega promete ser la más ambiciosa y espectacular de la franquicia. Y ahora también sabemos que además va a ser la más larga. Diversos medios han reportado que Dominion va a tener una duración total de 146 minutos, es decir, 2 horas y 26 minutos. Esto la convierte en la película más larga de esta saga. Quiero recalcar que la mayoría de las películas han durado entre 124 y 129 minutos. Según el director de la película, Colin Trevorrow, era necesario que durara tanto por el volumen de reparto, porque él quería que la película le hiciera justicia a los dos grupos de personajes, sin desmerecer a nadie. Así que a diferencia de otras sagas, los personajes originales van a tener mucho tiempo en pantalla. Y recalcó que Laura, Sam y Jeff son una parte tan grande de la película como Chris y Bryce.
La película se va a estrenar en junio. Por otra parte, si vives en los Estados Unidos, te comento que Scream Factory, la compañía de videos domésticos que nos ha traído innumerables clásicos de terror y gemas perdidas en formato DVD, Blu-ray y 4K a lo largo de todos estos años, ha anunciado que van a sacar su propio servicio de streaming. Este se va a llamar Scream Factory TV, un nuevo canal que va a transmitir las 24 horas del día, los 7 días de la semana por todo el año. Y obviamente se va a dedicar a transmitir terror todos los días. Miren, este canal va a transmitir puras películas de culto del género del terror, de ciencia ficción y suspenso. Y lo mejor de todo es que cada película viene sin censura. Scream Factory TV va a estar disponible a partir del próximo 15 de abril. Es muy posible que podamos suscribirnos a esta plataforma utilizando algún servicio de VPN. Pero eso ya es decisión suya. En otras breves noticias se anuncia que la película biográfica de Elvis Presley se va a presentar en el Festival de Cannes. La película se va a estrenar a nivel mundial entre el 22 y el 24 de junio. Recordemos que esta película está protagonizada por Austin Butler y Tom Hanks. Este último va a interpretar el papel del manager de Elvis. Y la película va a mostrar su compleja relación a lo largo de 20 años, desde los inicios de Elvis hasta su estrellato. Por cierto, otra película que se va a estrenar en Cannes es Top Gun Maverick. El festival se va a llevar a cabo entre el 17 y 28 de mayo. A propósito, Josh Brolin llega a Amazon Prime con una nueva serie. Si eres fan de la ciencia ficción y lo sobrenatural, entonces Outer Range está hecha para ti. Aquí Brolin interpreta a Royal Abbott, un ranchero de Wyoming que tiene que lidiar con una chica muy curiosa mientras su codicioso vecino quiere quitarle sus tierras. Y por último, va a tener que lidiar con un misterioso portal gigante en su patio trasero. Por el momento, muchos están describiendo esta película como una mezcla curiosa entre la película de señales de M. Night Shyamalan y la serie de Yellowstone, con el estilo característico de los hermanos Coen. Los primeros dos episodios de Outer Range van a llegar a Amazon Prime Video el 15 de abril, con dos episodios nuevos cada semana hasta que concluya la primera temporada, de 8 episodios. Y en el universo de superhéroes, Batman estrena podcast en Spotify. Se llama Batman Unburied, o Batman Enterrado. Es el primer podcast de ficción que va a llegar a Spotify como parte de un acuerdo entre ambas compañías. Miren, básicamente se trata de una radionovela. El avance de la serie en Spotify nos revela un nuevo giro. Aquí, en lugar de ser un multimillonario playboy, esta versión de Bruce Wayne es un patólogo forense que trabaja en el hospital de Ciudad Gótica, cuando un asesino en serie llamado Harvester comienza a causar estragos en la ciudad. Mientras Bruce realiza las autopsias de las víctimas, se obsesiona a tal grado que su padre, el doctor Thomas Wayne, lo obliga a tomar una licencia médica y asistir a sesiones con un psiquiatra. Mientras tanto, Batman ha desaparecido y Bruce no recuerda que él es Batman. Y con este asesino suelto, la detective Barbara Gordon va a tener que recurrir al acertijo en busca de ayuda. Batman Desenterrado nos va a llevar a conocer una nueva versión de Ciudad Gótica y de todos sus personajes icónicos. Quiero resaltar que Harvester es un personaje totalmente nuevo. Lo crearon exclusivamente para esta historia. Lo mejor de todo es que esta audioserie va a estar disponible a nivel mundial en 8 idiomas. Así que la van a poder escuchar en su idioma natal si viven en Brasil, Francia, Alemania, la India, Indonesia, Italia, Japón y México. Cada versión de la serie va a ser contada con actores conocidos. Además, cada versión va a ser producida por equipos de producción local. Esto es importante porque le van a hacer cambios al guión para reflejar la cultura de cada país. Pero al final, todos deberán contar la misma historia. Miren, en pocas palabras la van a tropicalizar. Esto es algo muy común en el doblaje de series y películas. Por el momento se desconoce qué actores van a participar en la versión en nuestro idioma, pero en la versión original se sabe que Winston Duke va a ser la voz de Bruce Wayne. Él estará acompañado por Hasan Minhaj, él va a interpretar al acertijo, y Jason Isaac como Alfred. Otros personajes que vamos a escuchar en la serie son Thomas y Martha Wayne, que son los padres de Bruce, a Barbara Gordon, que se va a convertir en Batgirl, y a la reportera Vicki Vale, que es uno de los personajes más antiguos de la franquicia. El podcast fue escrito por David Goyer. Él fue el guionista y productor de las películas de Christopher Nolan. Batman Enterrado va a estar disponible a partir del 3 de mayo y será el primero de varios proyectos entre DC Comics y Spotify, porque también están preparando podcasts sobre la Mujer Maravilla, Lois Lane y Catwoman. Por otro lado, Jason Keeler, el CEO de Warner Media, anunció que va a dejar su cargo antes de la fusión con Discovery. Pero eso no es todo. Los fans de Restore the Snyderverse están celebrando a lo grande porque Ann Sarnoff también se va. Esto es oficial. Ella dejará su cargo como la presidenta y directora de los estudios de Warner Media a partir del cierre de la fusión de Discovery. Para que quede más claro, su puesto va a desaparecer en la nueva estructura de la empresa. Se espera que el acuerdo de Discovery se cierre a principios de la próxima semana. De igual forma, Andy Forsell va a dejar su puesto como vicepresidente ejecutivo y gerente general de HBO Max. Como lo dije anteriormente, todos los fans de la Liga de la Justicia de Zack Snyder están celebrando su salida, porque ella ha sido uno de los grandes impedimentos para continuar con el Snyderverse. Recordemos que Sarnoff decidió junto con otros ejecutivos de Warner que no habría más Snyderverse en el DC Extended Universe.
Y su salida va de la mano con los reportes que aseguran que Discovery apoya el Snyderverse. Sin embargo, tenemos que recordar que nunca han mencionado que lo van a restaurar, pero podría ser una realidad. Pero tenemos que estar atentos a lo que suceda. Porque también se menciona que Discovery le va a decir adiós a Walter Amada, el director de DC Films, uno de los más grandes detractores de Snyder. Y si Amada se va, significa que alguien más va a tomar su lugar. Y al igual que pasó con su llegada al DC Extended Universe, podría sufrir cambios. Y esta nueva reestructuración en Warner podría abrir la puerta para el regreso del Snyderverse. Muchos fans piensan que esta es la razón por la cual decidieron retrasar la película de Flash, porque esta tiene el poder de reiniciar el universo cinematográfico hacia donde ellos quieran. Gracias por quedarte al final del video. Si esta es tu primera vez en el canal, suscríbete, porque somos verdaderos fans de todo esto. Y recuerda que en este canal siempre hay noticias. Sean geniales unos con otros y que continúen las noticias el día de mañana. Porque, como saben, ninguna noticia escapará de nuestras vistas. ¡Hasta luego!